lo uh lo -huh. Parte de lo que se desarrolla en el ministerio. Fíjese que al estudiar la escritura, desde el libro de Génesis, siendo ya las casi cinco minutos para las seis, fíjese que empecé a buscar dónde se originan, hermano, estas cosas. Y de pronto me voy hasta el último, hermano, libro de la escritura. Usted sabe que es el Apocalipsis. Y de pronto dice ahí que hay una potente voz donde hay una victoria porque dice ha caído ha caído Babilonia la Grande estaba hermano leyendo unas versiones antiguas y en esas versiones antiguas dice ha caído Babel la Grande y entonces note que aquí dice que se ha convertido no era eso se convirtió en habitación de demonios refugio de todo espíritu inmundo ese Babel se convirtió en refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjese que en el verso 23, hermano dice, hablando de Babilonia, porque tus comerciantes eran los magnates de la tierra. Y porque, oiga qué terrible, no algunas, mire en los tiempos de hermano del Apocalipsis, en los tiempos finales, dice, todas las naciones, no dice algunas, todas las naciones fueron engañadas. ¿Por qué fueron engañadas? ¿Qué dice allá? Por tus hechicerías. Y entonces, hermano, habla la escritura un poquitito de esto. Entonces, yo quiero llevarlo a usted. No tengo una definición. No, no, no la busqué. No, no es mi interés ese. Sino es poderle transmitir lo que realmente, hermano, es la, la hechicería. Quiero que sepa que, hermano, de la mano de Dios todo salió bien hecho aquellos que dejaron el reino de Dios conocían el manejo del mundo espiritual estos eh, hermanos sacerdotes del mundo espiritual ellos, ellos lo saben mover saben cómo influenciar saben cómo hacer atmósferas pero la hechicería es el manejo del mundo espiritual fíjese qué cosa el manejo del mundo espiritual pero hermano para hacer para ser contra, para ser un, un hermano contrapeso a las cosas de la luz. Entonces, si en las en el lado de las tinieblas, hermanos se preparan como sacerdotes negativos, cuánto más nosotros. No nos vamos a preparar, hermano, como como sacerdotes de luz. Entonces, Figúrese usted que Babel antes era la puerta de los dioses. Y de pronto ahora dice que se ha convertido en habitación de demonios, de todo espíritu inmundo, de toda ave aborrecible e inmunda. Eso no era. Antes, hermano, era una puerta, si usted quiere, dimensional. Era una puerta donde, hermano, se movían las cosas espirituales. Pero era una puerta donde solo, hermano, estaba el Señor. Pero cuando se degenera y se corrompe el lado de la luz y los que están en la luz le dan la espalda a la luz y se van a las tinieblas, entonces empiezan esos moveres, esos fluires, hermano, que es mover lo espiritual pero del lado negativo. Cuando se hablan de estas cosas, yo decía y tenía ese, ese, ese peso en mi corazón, que nosotros no podemos, hermano, entrar en temores y en miedo. Mi tarea no es ponerle temas para que usted tenga miedo, no. Mi tarea es, como pastor, es conducirlo por aguas de reposo, que usted pueda estar en pastos que le provoquen paz, conocer, entender, hermano, la garantía que tenemos como hijo de Dios. Cuando estoy viendo, me fui al último libro y ahora me regreso al primero. Y veo que dice la escritura que a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista, que era tan excelente para alcanzar el conocimiento, que tomó de su fruto y se lo comió. Y se lo dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Cuando veo la, lo que la Biblia Pablo escribe, hermano, es que dice, y mi temor, dice Pablo hablando de la iglesia, es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia, podía también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Me voy a atender unos segunditos aquí. ¿Por qué escogí esta, esta, esta versión latinoamericana que usted tiene del lado derecho? Porque dice que la serpiente sedujo, hubo una seducción. Y más adelante yo le ruego que guarde esta palabrita, porque cuando voy a un diccionario, de los que tenemos ahora, de los diccionarios que hablan del griego, cuando vemos lo que sucedió, hermano, la palabra hechizo aparece y es un sinónimo de seducción. Dice que a ella le pervirtieron la mente. Usted sabe la historia cuando hablamos, hermano, de, de estas cosas. Porque entonces note que ahora está Eva a la sombra de un árbol que ella tenía prohibido. Fíjese qué cosa. Ahora note todos los árboles hermano Tienen sombra, todos los árboles Le dijo el Señor tú los puedes tener Porque todos los árboles van a dar sombra Y el fruto va a ser placentero Pero hay uno solo Que debe de tener cuidado Ese fruto todavía no Y entonces cuando ella se pone A la sombra de ese, de ese árbol Del conocimiento del bien y del mal Fíjese del bien y del mal De pronto esa sombra Estar bajo esa sombra Bajo esa atmósfera le, le produjo a Eva algo en sus sentidos. Note, por favor, lo hemos hablado, pero estamos entrando en un tema bien delicado. Porque entonces ahora en sus sentidos, dice el apóstol Pablo, que se pervirtieron. Y entonces, note, no ahora en el huerto. Ella se sintió, hermano, insati insatisfecha. Era una sombra que le provocaba insatisfacción. Y entonces, note, que llegó la serpiente. Uno, dos, le habló palabras. Con las palabras, hermano, dice que, que la sedújole. Eso hizo que su mente, ponga cuidado en esto: con palabras la sedujo para que su mente, teniendo todo en Dios, hermano, quedara insatisfecha. Mire, mire qué cosa esta. Quedara, viniera una sombra que le provocaba insatisfacción, hermano, en el huerto, cuando todavía, hermano, todo estaba calidad. Y entonces, fíjese, Dios dijo: ¿es de ese árbol no. Pero cuando ya hace poco ya se puso bajo esa sombra, dijo: ¿Y por qué este árbol no? Si sí, ese árbol sí. Y entonces a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Empieza su mente, hermano, a no estar bien. Y entonces note que hay una comida, hay una comida prohibida. Y cuando ella come, se abren sus ojos. Y entonces pierde la luz y se da cuenta que ya no es la misma. Por eso me llamó la atención, diga conmigo seducción Porque eso comenzó en el huerto Por eso hermano hice el contraste desde Apocalipsis Hermano para, para que usted lo viera Hay una comida, hay una serpiente Hay una, hay una, hay palabras Provocan hermano insatisfacción Y están bajo una sombra Que le, que le produce estando en el huerto Hermano le quitó el deleite Mire no hay cosa más terrible Que a uno le quiten el deleite Dios te ha traído aquí, te dice, si me vas a servir, sírveme con gozo. Y usted mira, a Marta, Marta, ya no le servía al Señor con gozo. Qué terrible es que uno de pastor pierde el gozo, hermano, pierde el gozo, pierda, hermano, ese, ese, esa pasión por, por estar, hermano, predicando la palabra del Señor. Qué terrible que yo me pare aquí, bueno, bueno, hijo del diablo, le voy a hablar esta noche. Bueno, hola generación de víboras hola pecadores hermano ¿qué, qué cosa terrible si dios no puso a uno de pastor para que al final lleguemos todos juntos diga conmigo todos juntos yo no quiero que ninguno sea seducido hermano en su mente y entonces desde de génesis apocalipsis nos damos cuenta que algo empieza a suceder aquella puerta que era la puerta de dios hermano de babel se convierte en una en una puerta hermano de, de demonios en una puerta para otros tipo de atmósferas, este texto, hermano, lo hemos usado porque usted sabe que hace, hace un mes, por eso he venido yo eh, diciéndole, hermano, tenemos que revisarnos, tenemos que vernos, porque hasta nos sacaron en, ahí. Yo lo averigüé que, que no fuera una noticia falsa, donde entidades de las tinieblas dicen que nos tenían hasta en un papel ahí a nosotros. Claro, yo quiero decirle a usted que usted tiene que estar tranquilo, que usted tiene que tener paz. Porque insisto, el que te bendiga, Dios lo bendice. Y al que te maldiga, usted no lo va a maldecir ni yo. Al que nos maldiga, Dios lo maldice. Estamos, ¿sabe qué, hermano? Un, un, como un seguro espiritual tan, tan tremendo. Por eso estoy viendo que esos ataques aquí, hermano, los hacía Balaam. Estoy tomando estos, estos nueve minutitos para, para que podamos ver cómo lo hacían desde lugares altos, hermano. Y entonces, desde ahí querían lanzar, hermano, pero miren, maldiciones, pero, pero Dios protegía al pueblo. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Ahora, revisando eso, no sé, hermano, seguramente me hará falta algo, pero pude vislumbrar en toda la escritura, desde Génesis hasta, hasta Apocalipsis, que cuando uno empieza a darse cuenta, la hechicería, hermano, estaba en todos los lugares. Fíjese que estaba metida en la política. Dice que entonces el faraón también llamó a los sabios. Y a los hechiceros, y también ellos, dice hermanos, los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Entonces, déjeme que le ponga estas cosas. Cuando Daniel estaba en Babilonia, le dicen en, en Daniel 5:11, en tu reino hay un hombre dotado de inspiración divina que ya en el reinado de tu padre demostró luz, él tiene inteligencia, sabiduría semejante a la de los dioses. Tu padre el reino conocor lo nombró jefe de los magos, adivinos, hechiceros y astrólogos. Me, me quiero detener un ratito aquí para que usted lo vea ahí. Hay dos potencias con las que tuvo colisión, hermano, el pueblo de Israel. Uno con los egipcios y otro con Babilonia. Estos dos fueron potencias mundiales. Estos dos imperios gobernaron, hermano, la tierra. Pero note que sus, sus líderes, tal vez por así decirlo, si lo habláramos en el lenguaje de ahora, diríamos sus presidentes, su staff, hermano de consejeros, dice que, que eran hechiceros, hacían encantamientos. Y entonces note usted que me di a la tarea de, de ver algo, que siempre que se levantaban del lado de las tinieblas, Dios tenía siempre del lado de la luz. Y la luz siempre, hermano, va a triunfar sobre las tinieblas. Por eso usted tiene que estar tranquilo. Si usted está del lado de Dios, eh, si hay un vecino, si hay alguien que le quieren hacer daño, hermano, usted ya sabe. Primero, usted es la niña del ojo del Señor. Entonces, tocarlo a usted es como que se están llamando la atención a Dios. Por eso es una protección hermosa la que tenemos. Y entonces allá, hermano, en Egipto se levantan janes y jambres, pero por el lado de Dios está Moisés, hermano, y Aarón, desarrollando, hermano, sacerdocios, moviendo, mire lo espiritual. Por eso es, hermano, no sé cuántos años, tres o cuatro años, que usted se ha dado cuenta, no sé, alguno de estos años, de pronto va a ser el año del sacerdocio, porque nosotros nos tenemos que desarrollar como, como sacerdotes y los sacerdotes de las tinieblas, que son estos hechiceros. Ellos hermanos ahí están, tienen, hablan en lenguas satánicas, ayunan, oran, desarrollan su sacerdocio negativo. Y usted y yo no podemos estar, estos temas ¿sabe para qué son? Para que usted tome su identidad, uno, para que tome lo que Dios le ha dado, dos, para que tome la autoridad que ya nos dieron, tres, para que se siente en la roca que es Cristo y sepamos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tengamos paz y convicción y victoria. Démosle, démosle palmas fuertes al Señor están hermano en, en Babilonia. Y entonces el rey Nabucodonosor tiene sueños. Y entonces llama hermano a sus vagos, a sus adivinos, a sus hechiceros, a sus astrólogos. Oiga, y les dice, a ver, díganme qué es el sueño. Y entonces, hermano, ellos no saben. No no pudieron discernir el sueño y les dijo, si me mienten, los voy a lo, yo los voy a los lo voy a matar. Entonces, Hermano no me van a estar diciendo lo que yo quiero oír Quiero que me digan que es Y no había nadie Y entonces le dicen mira, mira Le dicen este, este es Belsasar Y entonces le dicen a Belsasar Que era, algunos dicen que era el hijo Otros dicen que era el nieto de Nabucodonosor. Y le dicen este capítulo 5 hay que leérselo Es aquel pasaje de Mene, Mene, Tekeluparsin Se recuerda que la mano de Dios salió a escribir Y entonces en este capítulo le dicen Mira a Belsasar que era el rey en los días de tu padre uh, había un hombre que se llamaba Daniel. Y ese Daniel, mire, ahí lo puede leer usted, esta versión Jerusalén lo que dice, ese Daniel estaba dotado de inspiración divina. Dice que demostró tener luz, inteligencia, sabiduría. Y entonces ese hermano lo llaman, usted conoce la historia. Eh, Daniel hermano le ofrecen regalos Y le dice no, no quiero nada A ver dime el sueño Yo te voy a decir la, 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 la interpretación ¿Qué nivel el que tenía hermano Daniel Daniel y note solo Mire desfilaron los reyes Todo hermano Durante 70 años desfilaron los reyes Y Daniel siempre hermano Estaba ahí en, en su liderazgo Con toda la revelación que tenía Cuando se dio cuenta hermano Belsasar Y el mismo Nabucodonosor Hermano, que habían ellos el que los confrontaba. Note, en Egipto había quien los confrontara. En Babilonia ahí estaba Daniel y entonces me llamó la atención que hasta los mismos babilónicos dijeron este Daniel es superior a los que nosotros tenemos. Por eso no voy a meterme en esto, pero sabe qué dijo el hermano el rey. Mira Daniel, tú mejor dale clases a estos que estos no saben. Yo prefiero lo que tú tienes pero entonces le dijo Daniel Pero lo que yo tengo no viene de las tinieblas Lo que yo tengo viene del lado de la luz Lo que yo tengo viene del lado de nuestro Dios Jehová Lo que yo tengo es algo genuino que Dios ha dado A ver démosle palmas fuertes hermano a nuestro Señor Entonces ahora quiere decir que las decisiones políticas hermano De en estos 12, estos dos textos que le di se desarrollaban, hermano, con un staff de hechiceros. Y sabe usted que en algunos lugares todavía, hermano, se da eso. Por eso, hermano, ¿sabe qué? Dijera yo hablando aquí un poquitito. Ahora, ahora no hay que llamar a Daniel. Ahora hay que llamarlo a usted. Ahora, ahora no hay un Daniel. Ahora hay miles de Danieles. Ahora tenemos la oportunidad de tener esa dotación, esa inspiración divina De poder conocer de parte de Dios, ¿sabe qué? Desarrollar nuestro sacerdocio Porque entonces hermano aquí había una, una situación en, Mire la hechicería se metía en la política para que aprobaran todas las cosas de las tinieblas Estaba leyendo en el reino hermano pero en el reino de Dios Segunda de Crónicas 33.6 había un rey que se llamaba Manasés y note que siendo del pueblo de Dios, teniendo sacerdotes, hermanos levitas que podían, que podían hablarle, él lo que hacía es que sacrificaba a sus hijos ahí en el valle de Beninom, los pasaba por fuego. Dice que practicó la magia, la adivinación. Y note siendo el rey de Israel, dice que practicó la hechicería, evocó muertos, practicó el espiritismo, abundó en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Esto ya no es esto ya no es nada más una contaminación, así de sencilla, sino que las tinieblas tomaron al rey, al líder, al más grande, y él en lugar, hermano, de reprender eso, se dejó absorber. Por eso Pablo le decía, se lo leímos, hermano, yo temo por la iglesia, porque así como le pasó a Eva, que la serpiente sedujo y le pervirtió su mente, porque Hermano, ¿cómo puede ser posible? Deje, deje cualquier cristiano de aquí, de, eh, cualquier hijo de Dios aquí del pueblo de Israel, pero este era el rey, y de pronto permite que por él mismo, por Manasés, entre la hechicería. El pasaje que usamos me llamó la atención este, que cuando Joram vio a Jehú, dice que, que le preguntó a Jehú, ¿vienes en son de paz? Y mire cómo le contesta a Jehú, ¿cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Ahora, Fíjese que déjeme llevarlo a este tiempo. Note que ahora, se, hermano, se infiltra en el reino, pero en el reino de la luz. Capta líderes como Manasés. Capta líderes, hermano, como en el reino aquel era Acab, era el hermano, el, el, el rey. Pero Jezabel era su esposa. Y como se casó en yugo desigual, Jezabel, hermano, se metió, se infiltró. Mire qué cosa, hermano. Y de pronto, usted sabe. La Biblia dice: Predicamos hoy un poquitito en la mañana. Le dicen a la iglesia: de Tatira, he visto tus servicios, he visto tu desarrollo, he visto cómo me amas, he visto tu pasión, he visto tu fe. Has avanzado mucho, pero tengo algo contra ti. Se recuerda que toleras a esa mujer Jezabel. Lo que estaba haciendo, hermano, esto lo vamos a ver adelante, era en la iglesia. Pero aquí ya no solo es inmoralidad, aquí es hechicería y se metió en el reino. Fíjese que dice la escritura que estaban ellos ahí, hermano, tranquilos. Hasta donde se puede decir tranquilos, estaba Joram, eran parte de todo este lugar donde ya Jezabel se había introducido dentro del reino del pueblo de Dios. Eso es todo. Esas son las infiltraciones. Por eso le dicen adelante, eso no lo debo de tolerar. Pero déjeme llevar a esto. Dice que estaban ahí, y de pronto, hermano, vieron que venía un carruaje allá con unos caballos. Venía hermano, pero a una velocidad tan tremenda que cuando lo vieron dijeron, ¿y quién puede venir manejando ahí? A ese hacer Jehú, dijeron hermano. Es que ese Jehú maneja como loco, dicen ahí. ¿Cuántos Jeús estarán aquí sentados también hoy, verá? Porque cuando lo vieron, ¿cómo manejaba? ¿Y quién viene? Ese es Jeú, porque se maneja como loco. Y cuando llega Jehú le dice, oh hermano, ¿qué tal, brother? Usted sabe cómo se tratan ellos, verá. Imagino que alguna vez. Hola perrito, ¿cómo estás? Le ha de haber dicho el otro. Vienes en paz y Jehú le dice, ¿cómo voy a venir en paz si mira las hechicerías que tiene tu madre Jezabel Ahora, esto era en los días de Elías. Esto me llamó la atención. Diga conmigo los días de Elías. Y entonces Elías, usted sabe que Elías peleó, hermano, derrota a los 850 profetas en esos días, hermano de estos reyes. Pero cuando va a enfrentar a Jezabel, le tiene temor. Y entonces se recuerda, hermano, el que hacía bajar fuego del cielo se va a esconder. Por eso es mi tarea como pastor decirle, hermano, no permita que abra usted una puerta de temor. El temor lo tienen que tener ellos, no nosotros. Un, hermano, yo le contaba cómo alguna vez depositaron ahí en, las, en los alfolíes sé hermano unos amarres ahí con unos pelos tal vez se le estaba cayendo el que lo estaba haciendo pero pero estaba terrible y entonces los hermanos llegaron pastor mire esto ya lloraban hermano y por qué lo miro tan tranquilo pastor porque ellos no saben lo que es el reino el reino verdadero de dios ellos no saben que aquí lo que uno siembra lo que uno siembra dice dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare esto también cosechará. Así que lo que ellos han sembrado, ellos mismos lo van a cosechar. Si quieren poner eso, que lo pongan, pero a ellos les va a llegar. Por eso dice la Escritura que le dan tiempo para que se arrepientan. Porque estamos del lado de la victoria. Estamos del lado del Dios grande. Estamos hermanos del lado del Dios fuerte, del Dios que nos da esa victoria. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire. Aquí cuenta la historia Dios mío Y no sé cómo voy a hacer con el tiempo Pero, pero voy, a, voy a correr con esto Porque eh, en los reinos, en los países hermanos se, se meten las hechicerías Y entonces fíjese que me llamó la atención algo Que en esos días hermano Dice que Elías se fue, usted sabe Elías se va a esconder Y entonces Dios le dice ¿Sabes qué? Prepara otro Unge a Jehú y Jehú, hermano, recuerda esto: que Jehú queda en lugar de, de Elías. Y entonces Elías, hermano, tuvo miedo y no fue a enfrentar a Jezabel. Y entonces se va, o pues sea, el Señor uf, se lo lleva. Otro día hablamos de cómo se llevaron a Elías, pero quedó en su lugar más que Eliseo. En este ángulo quedó Jehú. Y entonces Jehú, hermano, dice que llegó a ver dónde estaba Jezabel. Y seguramente así lo estaba viendo desde una ventana. Y entonces le dijo, hey, le dijo, hola Jeú, cómo estás? Qué guapa amaneciste este día. ¿Por qué no subes y platicamos? Mire qué bandida, hermano. ¿Por qué no vienes? Te voy a quiero dar un abrazo de, de, de hermana con este frío que está haciendo. Te quiero desear feliz Navidad y próspero año nuevo. Y entonces, hermano, dice que Jeú, hermano, la vio. Y dijo, mire que, mire qué cosa. Hay algunos que están aquí entre nosotros que sean eunucos. Sí, ah, bueno, vengan ustedes. Suban ustedes y la tiran desde la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué subió eunucos? Porque esta era una potestad sexual que hermano Elías no la quiso enfrentar. Y entonces este la ve, hermano, así con esos ojotes que me está viendo esta. Y entonces sube, hermano, y llegaron los eunucos, y él dijo, hola, nosotros, miren los eunucos, nosotros tenemos pacto con Dios, no necesitamos mujer, así que sabes qué, ¡Fu! se la tiran, hermano, desde la ventana. Ahí cayó Jezabel y ahí la comieron los perros, dice la escritura. Entonces me llamó la atención que siempre va a haber una, un conflicto. Lo estaba viendo, pero hermano, las infiltraciones son tan tremendas porque estaban, hermano, en la política, en el reino, y leyendo un poquitito la escritura. Mire qué cosa. En el libro de los hechos, hermano, seguramente hay más, pero yo elegí estos textos. Dice que ya de antes había en una ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente. ¿En dónde? ¿En dónde? En Samaria, entonces había regiones. Cuando el apóstol Pablo estaba haciendo su viaje, llegó a una, a una isla, dice hasta Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Hermano Bar Jesús. Y entonces yo quiero que usted vea que en Samaria y en esta isla se levantaron. Pero en Samaria mandaron a Felipe, que es un evangelista. Y en el libro de los Hechos, capítulo 13, Pablo, hermano, los confrontó. Cuando Pablo llega al lugar de un lugar llamado, hermano, Éfeso, se sabe, la, la epístola a los efesios es de las más profundas, hermano. Y entonces llega ahí, hermano, predica la palabra, entra el evangelio, hermano. El evangelio entra en cualquier lugar, donde Dios te envíe. Si tú eres un pastor y estás sentado aquí, donde Dios te envíe, si Él te envía, ahí vas a tener el respaldo. No va a haber lugar duro, porque este lugar era tremendo. Éfeso era donde estaba aquella diosa Diana. Era como un matriarcado. Hermano, deje que era un matriarcado de una región, de un continente, de todo el continente asiático. Pero lo que me llamó la atención, que quiero dejarle aquí, es que un buen número de los que practicaban hechicería juntaron sus libros en un montón. ¿Y qué hicieron? Y los regalaron para obtener algunos fondos pro templo. ¿Qué hicieron? Los quemaron. Entonces déjeme que me detenga aquí Primero regiones, Samaria, Éfeso Y note usted que también en esa isla Como, como toman posesión hermano de, de regiones Se recuerda usted la región de Gabara, ja, Hermano tremenda Ahí estaba aquel endemoniado gadareno Que tenía una, una legión de demonios Ahí no apacentaban ovejas No que apacentaban cerdos Ahora, donde quiero conducirlo es que vea que hay regiones entregadas a la hechicería. Pero cuando el Evangelio entró en Samaria, llevaron hermano a Felipe. Cuando el Evangelio llegó a Saída, llevaron a Pablo. Cuando estaba Éfeso, que era la capital del matriarcado universal, del matriarcado asiático, de todo el, el matriarcado que había, hermano, llevaron a Pablo. No llevaron un gran ejército porque Dios a ti te ha dado autoridad. Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y dice que no nos harán daño. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. A Él sea toda la gloria. A su nombre. A su nombre. Qué lindo tener ese respaldo de parte de Dios. Ahora, déjeme decirle algo. Esto, esto es muy importante. Revise en su casa si usted pueda tener un librito de esos. Y agárrelo, échele un poquitito de gas y de acuerdo a lo que dice la palabra, no el hermano Germán, de acuerdo a lo que dice la palabra hay que quemarlo. Así que vaya, vaya viendo bien, hermano, porque porque es, se disfrazan esas cosas, las ponen como, como como que no fueran hermano dañinas y alguno puede llegar, sí, pastor, pero pero como yo ya ya recibí el mensaje y yo tengo luz, sí, pero, pero no tenga objetos ahí en su casa que, que son como imanes, hermano, de, de son como puertas abiertas que hay que cerrar. Pregúntale que está en la par suya: ¿tienes algún libro de brujería? Ay, no, hermano, no diga eso. Oh, no, revise, revise en su casa. Si no hay un libro, mire, si no tiene paz, y usted dice, no es para tanto, pero si no tiene paz, mire lo que hay que hacer: quemarlos, hermano. Porque usted está siguiendo lo que dice la escritura. Entonces, estaba apuntando yo aquí que siempre, hermano, Moisés y Aarón confrontaban. Daniel en Babilonia confronta, hermano. Allá Elías y Jehú confrontan cuando había en el reino. Pero en Samaria, hermano Felipe y en Éfeso el apóstol Pablo. Entonces me llamó la atención cómo hermano están, se infiltran en todos los lugares, toman hermano lugares. Por eso el Señor dijo: ¿Saben qué? Yo ya estuve aquí en Israel, a ver cómo se lo, se lo voy a decir parafraseado. Yo ya estuve aquí en Israel y ya, ya pude poner mis pies en todo durante tres años y medio, ya dejé marcado esto, ya pueden predicar, pero yo me voy. Pero ahora que yo me vaya, va a venir el consolador. No vayan a ir a predicar a otro lado, no se vayan a mover, les decían los hermanos de la mañana, ni tan siquiera los doce que hacían señales y que sanaban y que echaban fuera demonios, espérense. Vayan por favor y esperen, hermano, en el aposento alto, la llenura del Espíritu, para que luego vayan, hermano, a Samaria y hasta el fin, hasta los confines de la tierra. Porque va a haber que llevar el Evangelio a todo lugar. Ahora, le voy a decir algo. Hay lugares donde rechazan el Evangelio, por regiones. Por ejemplo, en Gadara, hermano, ¿no, no ha leído? La gente le rogaba a Jesús. Que se fuera, no que se quedara. Ahí, cuando llega a su casa, lea Marcos, capítulo 5: dice que, que le rogaron, hermanos, los demonios que no los echara al abismo. Yo, yo dije: cómo, ¿cómo es que ruegan? Y Dios les ha, y Jesús les hace caso, y Dios les hace caso, y ahora vienen ellos y le dicen: ¿Sabes qué? Jesús. Yo me imagino que los discípulos ahí ya, ya casi que pensaba: Abran una iglesia aquí. No, Jesús, haznos un favor, vete de nuestra tierra. Si en algún lugar a usted lo rechazan, ¿sabe qué hace uno cuando uno lo rechaza en algún un lugar? Uno viene como testimonio de que yo vine y traté de ayudarte, te traje la luz y tú no la quisiste. Los gadarenos, los de Gadara, vieron el poder de Dios y no lo quisieron. Hermano, hay un texto en la Biblia que me golpeó mi corazón cuando yo me convertí. ¿Sabe qué dice? No de todos es la fe. Todavía yo siento, ay Señor, ¿cómo, cómo no es que no es de todos. El día martes, este 24, a las 3 de la tarde vamos a hablar. Y yo le decía, hermano, hay familias que se van a salvar, pero hay familias que se van a perder. Qué cosa, hermano, tan, tan tremenda, porque hay luz y tinieblas. Hay trigo y hay cizaña. Y entonces me seguí estudiando un poquitito. Yo quiero que vaya viendo conmigo política en el reino, en regiones. Y entonces, allá en el libro de Josué, en el capítulo 6, este le voy a dar un pincelazo porque, de alguna manera, como son objetos, como un libro de brujería, es un objeto que puede ser una puerta en medio de la casa. En cuanto a vosotros guardados, ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, en la Biblia, las cosas consagradas, hermano, para perdición, se llaman anatemas. No sea que lo codiciéis y tomándome las cosas del anatema, ah, hermano hagáis maldito el campamento de israel y traigáis desgracia sobre él es que hermano somos luz diga conmigo somos luz pero cuando dios da una orden es saca la luz y revisa revisa porque a veces no no es para tanto revisa porque ahí está y dice que si alguien tiene un objeto que es anatema algo que es consagrado anatema es consagrado para destrucción Ay, Dios mío, ¿cómo le puedo explicar? Eh, ¿Sabe cómo? A ver, ¿qué tengo en la bolsa? Um, no, 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 no me subo con celular, no va a ser que me estén llamando. Aquí está billetera, aquí tengo mi billetera. Entonces, por ejemplo, para que usted entienda un anatema, esta es una dinamita. Si usted sabe que hay una dinamita en su casa, ¿qué? Se la pone, hermano, a la par del florero, se la da a los niños para que jueguen con ella. Es más, o, o la agarra usted y se la lleva. Y cuando se siente, la última vez que se sentó, hermano, qué tremenda sentada. ¿Por qué? Porque carga algo que está consagrado para destrucción. Y entonces dice ahí, hermano. Dice cuidado, no vaya a ser que lo codicien, tomen cosas consagradas para destrucción. Pero oiga, hagáis maldito el campamento. Si hay algo consagrado para destrucción, como esos libros, y usted los tiene en su casa, por favor, note, note por qué se lo digo. Porque aquí dice, hermano, dice: no lo codicies, porque vas a ser maldito si fuera el campamento, maldito el campamento, o si lo tiene en la casa, hagáis maldito la casa. Y traigáis desgracia sobre el, sobre el hogar, sobre la, la casa. Cuando veo Josué en el capítulo siguiente, le dicen: Sabes que mire qué cosa esta. Ahora consagra al pueblo, consagrado para mañana, porque dice Dios: sé que hay anatema en medio de ti, o oh Israel. Es como que nos dijera el Señor: saben qué? sé que hay anatema en medio de ti o oh, oh benecer. Pero miren lo que pasa con un anatema. Miren lo que cuando un objeto de tinieblas que Dios ya nos avisó y lo queremos seguir teniendo ahí, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Una vez más, había un anatema, había un ataque a las tinieblas, pero siempre había quien lo confrontara, Josué. Entonces, el mundo espiritual hay que respetarlo, hermano. Hay que respetarlo. El mundo espiritual Hermano hay que saber Que vivimos en, en esos En esas situaciones donde yo siempre He dicho algo Hermano que, que a pesar de que tengo Tantos años ya estar en el Evangelio 41 años ya estar en el Evangelio Leyendo, viendo Hermano oyendo testimonios Cosas que, que, se, que se dan Y entonces todavía Digo yo cambiaría Todo lo que sé del mundo espiritual Por la mitad de lo que no sé Qué le estoy tratando de decir que yo, usted no, usted es un sabio de parte de Dios, pero yo soy todavía un ignorante en todas esas cosas espirituales. Por eso hay que leer, hay que enfrentarse a la palabra. Ese es nuestro manual, hermano. A veces vivimos derrotados porque no leemos el manual. Este es, este es nuestro manual sacerdotal. Usted tiene por eso todo el empuje de estos años, ha sido hermano. Somos reyes y somos sacerdotes. Pedro decía: Vosotros sois real sacerdocio pero no para que caminemos como pavorreales, sino para que aprendamos a decirle, hermano el Señor, queremos conocer el mundo espiritual. Queremos por lo menos salvar a nuestra familia del mundo espiritual. Mire el lado izquierdo. Si hay un anatema, se hace maldito ese lugar. Entonces, esto funciona, hermano, con objetos esto funciona, hermano, con, con encierros, con, con entierros, con, con este tipo de situaciones. Pero lo que yo quiero trasladarle, que yo quiero que usted lo sepa bien, es que por eso yo quiero que usted y yo desarrollemos como sacerdotes de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos este mundo. Y entonces, primero, insisto, para que estemos bien tranquilos, hermano, es que parece que en la colonia llegó un brujo que, que tiemble él. Que le digan, ¡hey! Allá hay un sacerdote y es de Dios y ese está lleno de luz y este conoce el mundo espiritual. Miren, miren, a ver, démosle palmas fuertes al señor. Es que, es que sabe qué, que sepan que, que hermano, nuestro Dios está de nuestro lado. Es que eso es lo importante. Pero a veces, pastor, fíjese que, hermano, entraron unos, no, 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 hermano. Por favor, si hay algo que usted tiene que cerrar la puerta, cerrarla con llave y esa, esa llave tirarla, hermano, para nunca más abrir ahí, es la puerta del miedo. Esa puerta es la más terrible, hermano. Porque si no, entonces imagina el poder de las tinieblas. No, no, que ellos sepan. Que ellos sepan que usted ya sabe que el que me bendice, Dios lo bendice a él. Y si alguien me quiere maldecir, Dios lo maldice a él. Que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y que somos la luz de San Pedro Sula, somos la luz de este país. Y nadie nos puede quitar ese privilegio porque tenemos al Dios poderoso a nuestro lado. Démosle palmas fuertes a ese Dios grande, bueno y poderoso. Ah, qué cosa más hermosa. Mire. Estaba viendo esto, que es, esto es tremendo. Por eso, hermano, ¿qué, ¿qué cosas? ¿Cómo se mueve el mundo espiritual? Usted lo tiene que saber. Y yo no quiero que usted diga, ay, a ver qué libro tengo. No, hermano, usted, así ya creo que hay uno. Usted, el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Usted entra en su casa y el Espíritu Santo, hay algo que aquí no te guste. De las primeras experiencias, sé que alguna vez ya le he contado, pero yo le cuento lo que yo, lo que yo he vivido. Recién. Estábamos aquí tal vez los primeros dos años. Una familia que se congrega aquí en la iglesia todavía, es decir, que tiene como 23 años de estar aquí en la congregación, nos llaman y nos dicen que fuéramos con Inosca a una casa. Yo le he contado, porque los hijos de 5 y de 6 años miraban, hermanos, seres pequeños que se movían en los cuartos. Y ellos decían, hermano, que... Que ellos los miraban. Y ¿sabe qué? Están locos, vieron caricaturas, eso no puede ser. Pero ellos estaban, hermano, eran dos o tres niños en el mismo cuarto. Y no uno los miraba, los miraban correr, seres chiquititos, hermano. Ahí los, los miraban correr. Y entonces me llaman. Y yo dije, pero si yo no soy cazafantasmas, hermano. Y lo llamaron, y yo le contaba: usted entramos, hermano, y. Bueno vamos a orar Y entramos a un cuarto, vamos a orar Entonces yo iba con, con Ninoska, me dice Ninoska Hay algo aquí en este cuarto Y yo miraba, yo no miro nada <laughs> Es que sabe que yo, yo quisiera decirle Señor Yo quiero esa sensibilidad Que muchas veces, perdonen varones Que muchas veces las hermanas son las que lo tienen Esa sensibilidad Hermano, como que ponen La antenita ahí espiritual y, y Dice algo no está bien aquí y entonces vimos, hermano, no, no había nada, unas mesas blancas con unos manteles ahí grandes. Entonces nos acercamos y cuando yo me acerco a la mesa, ve ese niño, que aquí hay algo que no está bien, algo, algo no, no se capta bien aquí. Y cuando yo pongo el pie así, toco y aquí qué hay. Ah, me dijo, sáquelo. Y habían unos arreglos, unas unas cosas mayas, pero hermano, eran unas cosas mayas originales. Ay, me voy a meter en lío, pero solo le cuento eso. Unas cosas. ¿Y qué, qué había que hacerlas? ¿Qué había que hacer? Según Efesios 19, ¿qué había que hacer? Hermano, quemarlas, destruirlas. ¿Sabe qué era eso? Anatema. Eso lo, habían, lo han de haber utilizado en aquellos hermanos años. Lo han de haber utilizado para cosas de tinieblas. Eso eran anatemas. Yo le dije, mira, hay que destruirlo. Y él me dijo, oh, es que esto no lo voy a destruir. Bueno, eso es lo malo que hay aquí. Vamos a orar. Yo no soy el padre de familia, pero te digo lo que hay que hacer. Y cuando íbamos a irnos, me dijeron, no, vamos, vamos, vamos a tirar eso. ¿Y sabe qué? Desde ese día nunca más volvió a aparecer. Ninguno de esos seres que, que no eran hermanos. A ver, ¿cómo le puedo decir eso? Es que yo yo sé que pocas veces me voy a poner a contar. Usted va a decir: Ay, hermano Germán. Se acerca a los 60, ya está chochando, hermano Germán. No, eso lo, lo vimos. Esa familia, algún día le voy a decir: Hermano, ¿pueden dar ustedes el testimonio? Y esos muchachos, hace veintitantos años, eran de cinco o seis años. Ahora son hombres ya. Que ellos lo cuenten. Que ellos nos digan que seres, hermanos pequeñitos, era? sabe qué, duendes. Sí, pues míreme hasta con ojos de huevo estrellado, si usted quiere, <laughs> lo que usted quiera. Pero ellos decían todos, sí, caminan y, y se esconden y cuando uno va a ver ya no están. ¿Por qué? Porque habían, hermano, objetos que eran anatemas. Entonces, vuelva a la carga. Yo no quiero que haya su casa. Ay, aquí hay algo. No, no, hermano, usted es sacerdote. Usted tiene pies sacerdotales. Todo lugar donde usted ponga su pie es tierra santa. Es tierra entregada al Señor. A cada vez que venimos aquí, esta es tierra del Señor, es tierra santa. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. A ver, haga un ejercicio conmigo. Póngase de pie, póngase de pie un segundito. Póngase de pie un segundito, nada más. No, la predicación sigue. Solo quiero que sepa, hermano, nada de que nos atacan y que ahí vienen, hermano, que vengan. Si aquí está el Dios del cielo, aquí está el Dios poderoso, este lugar donde tenemos la planta en nuestros pies, este es un lugar santo. Declaro tierra santa este lugar. Todo lo que aquí sembremos, eso vamos a cosechar. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas fuertes al Señor. Tome su lugar otra vez. Cuando llegue a su casa. Yo voy a hacer mis piezas sacerdotales ¿Sabe qué entiendo ahorita? Entiendo cuando fueron a conquistar Jericó ¿Qué les dijo Dios que hicieran? Vayan y bombardeen eso No, 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 no Ahí está Jericó ¿Qué, qué, qué van a hacer? Es una ciudad entregada Hermano a las tinieblas Pero yo les voy a permitir A usted pueblo de Dios Que los conquisten ¿Cómo? ¿Cuántas eh, ¿Cuántas flechas? esto es espiritual los problemas a veces del hogar son espirituales los problemas del país son espirituales se requiere un pueblo un sacerdocio que conozca de esto que busque al señor y él va a ser él va a sanar nuestra tierra él va a hacerlo a ver démosle palmas fuertes al señor mire mire qué cosa Ahí está, ese, ese púlpito era Jericó. ¿Y qué les dijo? Solo de la envuelta. ¿Sabe qué era? Pongan sus pies y rodéenlo. Eso van a hacer. ¿Sabe qué estaban haciendo? Ejerciendo sacerdocio. Cuando usted llegue a su casa, hermano, le va a parecer loco a sus familiares. Si usted quiere no lo haga delante de ellos, hágalo delante de Dios. Pero si en su casa hay algún problema, lo que tiene que hacer, hermano, en algún cuarto, y qué sé yo, desarrolla sacerdocio, Señor. Estos pies do, tú me has dado pies sacerdotales. Voy a tomar autoridad. Donde yo ponga mis pies es territorio santo. Voy es territorio santo. ¿Qué hacemos, Señor? Sigan, sigan, sigan. Hasta que, hermanos, mire, sin hacer nada, solo tocando chofares se cayó. Porque eso es. Espiritual, nosotros tenemos que desarrollar ese sacerdocio, hermano. Mire, que no nos saquen de, de lo nuestro, hermano. Mire cuántas cosas hay ahora para ver, hermano. En la televisión, hermano, en la época navideña, que vea para aquí, vea para allá. Claro, no le estoy diciendo que se vuelva ni místico ni loco. Eso sí, que sepa cuál es su identidad. Y que sepa que usted se va a poder mover el mundo espiritual. Que necesitamos la llenura de Dios para poder ejercer la bendición y tomar lo que es nuestro. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire. Mire qué cosa esta. De repente estaban los profetas y los sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, hombre de Dios. ¿Qué dijeron? Hay muerte en la olla, era una escuela de profetas, y de pronto iban a comer algo que les iba hermano a traer muerte. En, aquí está Eliseo. Entonces, Eliseo, mire, siempre que hay algo, siempre Dios va a tener a alguien, hermano. Siempre va a haber alguien de la luz en su casa. Usted es el de la luz. Pastor pero yo soy nuevo Mejor hasta con más pasión está Que bonito hermano que, que usted sea nuevo Y si ya tenemos años hermano Más experiencia Recuerde que gato viejo Casa sentado yo tenía un, un, yo tenía un mi perro hermano Mi perro boxer ¿eh? Hermano y lo sacaban Y se iba por donde fuera Muy obediente Uno le decía hermano sentarse Y, y hermano se sentaba Hasta más caso que algunos de mis hermanos Hacía ese perro hermano hasta más caso que yo creo que hacía Y entonces fíjese que Estábamos en medio de esas De esas cosas ahí Y estas situaciones Que pasan muchas veces ¿Sabe qué me da pena a mí? Que hasta los animales hermanos Saben de esas cosas Eso son, a veces dice, Ay hermano Germán es que eso es eh, Eso es eh, eh, tradiciones de la gente Cuando allá en mi tierra Se iba a dar el terremoto en el Mejor ni le digo el año, ¿verdad? 76 hermano, el terremoto. Y viera cómo los perros, hermano, labraron, se recibían, hicieron. Ellos, hermano, ellos conocen más, ellos saben de estas cosas. Ellos perciben cosas que nosotros no entendemos. Porque se mueve, hermano. Eso, eso es tan terrible. Entonces, cuando yo le hablaba de esto, hermano, que es que había esa, esa muerte en la olla. Dice que estaba ese hombre, hermano, llamado Eliseo, y que entonces Eliseo le dijo, ¿saben qué? Hay muerte en la olla, traedme harina, traedme harina. Estaba platicando con un siervo de Dios y él me dijo, la harina es palabra procesada. Hay palabras, hermano, que uno las lee, pero hay palabras que a usted se le hicieron rema. Hay palabra de pronto que Dios le ha dado que es parte hermano de su de su vida que usted la ha visto. Y ese Eliseo puso esa palabra procesada sobre esa esa comida. Y entonces, hermano, había maldad, había muerte en esa comida y de pronto, hermano, fueron, fueron aliviados. Siempre va a haber uno del lado de la luz que puede confrontar. En los días de los de los hermanos de los de los reyes, el primer rey de Israel usted sabe. Dice que, lo voy a, aunque no, no se lo voy a leer pero usted lo puede ver ahí El Rey Saúl había comenzado bien El Rey Saúl había sacado, dice la Biblia A todos los hechiceros y a todas las brujas lo había sacado No podían ellos estar ahí Había una penalidad, según la ley había una penalidad Había una, una pena de muerte, entonces todo fuera Pero el mismo Rey ahora por eso no, en ese tiempo no hubo quien lo confrontara, por eso tuvieron que cambiar, hermano, a Saúl. Porque el mismo Saúl va, usted sabe, con la pitonisa de Endor. Y entonces, fíjese que estaban ahí con la pitonisa, pasa lo que usted conoce de que evocan muertos. Pero lo que me llamó la atención, hermano, este es capítulo 28. En el capítulo 31 se está muriendo Saúl con sus hijos. Pero en el verso 25 dice, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos y comieron y después se levantaron y se fueron aquella noche. ¿Quién les dio de comer? La pitoniza de Endor les dio de comer. ¿No le parece mucha casualidad que capítulo 28 y en el 31 se está muriendo hermano Saúl y sus hijos? Piense un momentito. Estas son tinieblas, diga conmigo, tinieblas. Con más fuerza, tinieblas. ¿De dónde sacan las tinieblas que con una comida le pueden cambiar algo en su vida a usted? ¿De dónde sacarán que de una comida lo pueden trastornar y que usted tenga otra mentalidad? ¿De, tu, de dónde sacarán que una comida le puede a usted dañar su vida en adelante? ¿De dónde sacarán eso? Lo sacan del lado de la luz. Como dice un hermano, pónganle una, una medalla al hermano ahí. Del lado de la luz viene el Señor y te dice, este es mi cuerpo, este es el pan, coman, este es mi sangre, este es el vino, beban. Y esa comida espiritual te trae cambios, renuevas tu pacto. Si lo haces hermano, como la Biblia dice, te fortalece hermano, te da sensibilidad, tomas victoria y comienzas de nuevo. Si estabas caído, te levantas. Si estabas empobrecido, Dios te empieza a bendecir, abre las manos. Hay un pacto que haces con Dios cada vez que vas a la santa cena. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire, mire qué cosa esta. Eso es por comida. Entonces las tinieblas dicen, ah, así se maneja el mundo espiritual. Entonces agarran, hermano, la comida y de pronto pueden hacer hechicería por la comida. Cuando cuando estamos viendo estas estas cosas, hermano, me llamó la atención comidas, bebidas. Hay cosas que de pronto a usted le pueden dar, pero usted los tiene que, que conocer. Usted tiene por eso dice la Biblia, hermano, que uno no pregunte, sino antes de comer qué hay que hacer. Pero hermano, después de esto, ¿sabe qué? Hay que orar. Bien, son, mire, no va a llegar a la casa de su suegra y, padre, reprendo. No, 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 no. Es que los pentecostales somos así como relajeros, hermano. Usted llega a un lugar, hermano, no va a llegar a, a su esposa, le tiene, hermano, hay algo de comer y usted reprenda, no, no. Dele gracias a Dios por la comida. Pero si usted va a un lugar donde usted no muy sabe, le quieren regalar una comida de alguien que usted no conoce. Entonces puede decir, Señor, estoy en tu mano. Señor, estoy orando por esta comida, porque entonces vemos cómo se manejan. Mire, ahora usted va a entender mejor esto. Desde este ángulo puedo entender mejor este texto bíblico, que cuando llegan a Babilonia, ¿quién era el staff de, lo, de Babilonia? ¿Quién era el que en el, en el reino, en, el, en la parte política de Babilonia estaban Nabucodonosor o Belsazar? Pero quiénes eran los consejeros? ¿Quiénes eran? Hechiceros, ¿se recuerda que lo vimos? De entradita lo vimos. Ahí había hechiceros. Y entonces llega Daniel de 17 años, así de jovencito y flaquito como el que está en la parsoya. Ahora, el rey les asignó una ración diaria, hermano de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran por tres años. Al cabo de los cuales entrarían En servir al Rey pero de Babilonia Pero Luego mire usted lo que hizo Daniel Se propuso Daniel en su, en su corazón ¿Qué dice? ¿Por qué no dice que propuso en su corazón No engordar con las manjares Del Rey Propuso en esta Navidad no comer chanchito Para no subir de libras Es que esto no es dieta esto no es dieta. Entonces él entendió, mire, y mire qué cosa. Estaba Daniel, y Daniel con quién con se juntaba. Tenían tres muchachos, eran cuatro muchachos brillantes. Pero esos tres, Daniel está allá, y él dice, yo no me voy a... Mire, él vio, si como eso me voy a contaminar, hay, ay, hermano, hay comida que contaminaba. No voy a contaminarme con los manjares ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera, hermano, no hacer dieta, no, no contaminarse. Y Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia entre los jefes de los oficiales. Lo que le quiero trasladar aquí es que en esa hora ya vi lo que pasó con Daniel. Daniel dijo, yo no me voy a contaminar, oiga, porque entiendo que esa comida lo que quieren es contaminarme a mí. Y cuando creo que a Daniel le decían Belsasar, yeah, perdón, perdón, déjeme entender esto. Le decían Belsasar, hey Belsasar, Belsa, nada hermano, hey Daniel, Sí, me hablaban, Nombres no, es que aquí te cambiamos nombre, te vamos a poner Belsasar, mi nombre es Daniel, no me voy a dejar cambiar nombre, no me voy a dejar cambiar oficio, no me van a babilonizar, no me voy a contaminar, pero los amigos les cambiaron nombre: Sadra, Mesa y Abednego, ahora me va a entender usted. ¿Por qué solo Sadrach, Mesach y Abednego los tiraron, hermano, al horno siete veces calentado? ¿Por qué a Daniel no? Porque Daniel no se contaminó. Por favor, no vaya a salir aquí tampoco, hermano. Por eso yo insistí, hermano, de que tenemos que tener paz. De que esto sirve para que usted pueda, hermano, sentarse bien. Mire, a Daniel lo mandaron allá con los leones. A Daniel lo metieron allá con los leones. Ha de haber sido terrible eso, hermano. Eh. Esa era la prueba de Daniel. Leí el pasaje y la historia, y eran siete leones en una cueva bajo, bajo tierra. Dígame si no clama uno ahí, hermano. Somos luz. Somos luz de Dios, hermano. Ah, qué maravilloso. Qué lindo. ¿Sabe por qué no se lo comieron? Porque los leones solo comen carne. Y este es un hombre espiritual. Este conoce lo que es el mundo, hermano espiritual. ¿Sabe para qué era eso? Para que él negara su fe. Vienen situaciones tan tremendas, pero entendí desde este ángulo por qué daniel hermano no quiso comer él conocía el mundo espiritual ahora en el libro de los del de, de apocalipsis dice que el resto de los de la humanidad que no fueron muertos por esas plagas no se, de, no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro de plata de bronce de piedra y de madera que no pueden ver ni oír ni andar Verso 21 de Apocalipsis 9. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de qué, ni de sus hechicerías, ni de la inmoralidad, ni de sus robos. La palabra hechicería en griego, en el Nuevo Testamento, pues yo no sé si así se pronunciará, pero es farmaqueia, farmaquia, fármacos, drogas. Cuando esto se, se usted sabe el, el mundo cómo ha avanzado en eso de las drogas, las drogas son hechas de raíces. Algunos apuntalan, de, solo déjeme darle el comentario. Algunos apuntalan que en el libro de Enoch, que es un libro que no es canónico, cuando hablan de que los ángeles cayeron, dice que los ángeles conocían los secretos de extraer de ciertas raíces drogas que eran alucinógenos y que bajaba la conciencia. Por eso hay algunas, algunos fármacos, por ejemplo en Estados Unidos, que es tan, tan difícil comprar medicina que si no se lo da el médico, no, porque algunos lo agarran, hermano, y esto baja, baja la, la, la conciencia que es como un juez. Y entonces como no hay juez, y bajo esas, esas cosas que son, hermano, Tomadas, bebidas con drogas se abren, hermano, puertas a un mundo espiritual. Por eso es que, por ejemplo, usted ve que hay, por ejemplo, hay hongos alucinógenos. Y que los que no saben, si sí, hermano, mira que yo pues, a los brother. Y, ¿y que pasó mi perrito, y eh? ellos no saben que están entrando, hermano, a mundos espirituales. ¿Sabe qué? a atmósferas paralelas al mundo que nosotros conocemos son situaciones hermano que cuando se ven esas cosas dice aquí como lo define el, el testimonio o el diccionario Taller dice uso y administración de drogas, fármacos, artes mágicas conectadas con idolatría solo le ruego algo me quiero dar a entender bien si el médico le dice tome un tile, no está reprendo No, 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 no. No estoy hablando de eso, por favor. Estoy hablando de que hay hermano, drogas que se extraen. Que cuando alguien las toma, baja los niveles de conciencia y te abre un mundo espiritual que, debido a la creación como Dios nos hizo, no tenemos hermano acceso a eso, hermano, nos volveríamos locos. Nos volveríamos locos, miren. Por ejemplo, aquí ahorita hay, hermano, miles de ondas sonoras. Hermano, hay imágenes aquí que, que uno no ve. Porque si yo traigo un televisor aquí, hermano, le conecto y todo, y lo, lo sintonizo, aquí hay un receptor, y aquí está la señal. Aquí están dando, para que no se moleste usted, hermano, aquí están dando una novela, aquí están dando estas cosas, y están pasando un montón de cosas, pero nosotros no tenemos acceso a eso. Aquí hermano hay sonidos, Usted sabe que hay sonidos que uno no capta. Pero que si bajan los, 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 los a ver, si nos bajan los niveles de conciencia, nuestra alma queda como sin, hermano, sin protección. Hay un mundo espiritual. Mire, si pudiéramos ver el mundo espiritual, nos volvemos locos, hermano. Se recuerda que estaba Eliseo y de pronto, hermano, estaba en una batalla. Y entonces el que estaba le dice, ay Eliseo, mira, nos van a matar, mira lo que están ahí. Y entonces dijo Eliseo: Padre, te pido algo. Abre los ojos a este para que mire lo que yo estoy viendo. Y cuando ora por él, se le abren los ojos espirituales, sentidos espirituales. Y uff, vio que había un círculo de fuego, como el que nos profetizaron hace unos cultos. Los círculos de fuego, hermano. Lástima que no tengo la cita bíblica. Pero está con, con Eliseo. Eliseo vio que había que los cubría. Un círculo de fuego Diga conmigo círculo de fuego Con más, con más fuerza, círculo de, círculo de fuego Pero no ha visto que en las tinieblas A uno como le enseñan Ay, Hacen un círculo y fuego Y entonces el que oye esto y dirá Ay hermano Germán se desvió No, 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 si esta es la verdad Pero estos lo copian Aquí hay ministros hermano de luz Y del lado de las tinieblas Hay ministros de tinieblas Entonces Dios hermano le permite a ese hombre que mire. Y dice que vio carros de fuego y gente de a caballo y dijo, ah, qué tranquilidad me da. Que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Aunque usted no lo vea, los ángeles de Dios están con nosotros y son más que los que están contra nosotros. A nuestro Dios sea toda la gloria, hermano. A su nombre a su nombre a su nombre grande nuestro dios demosle palmas fuertes a jehová de los ejércitos ese es su nombre por eso hermano esto esto es esto es importante conocerlo, el mundo espiritual Dios mío una hora con tres minutos creo que lo dejamos aquí lo seguimos otro día ya estamos, vámonos. Si, mira, si uno mira tiempos extras en el fútbol. A ver, me regala cinco minutos. ¿Sí? Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, cuarenta. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire. Al final llegamos a esta situación tan tremenda. Voy a borrar aquí. Se recuerda que cuando empezamos a ver El primero que lo, lo, lo que le mostré Fue Apocalipsis 18 a Babilonia ¿Se recuerda? Se ha convertido en esto y el otro Y lo segundo que le mostré fue Génesis Cuando la serpiente ¿Qué fue lo que la serpiente le hizo a Eva? ¿Se recuerda la palabra que repetimos? Verá hubo seducción La sedujo, muy bien Cuando voy a ver en la Biblia Pablo llega a la iglesia, hermano, a la iglesia. Y le dice, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Qué le dice? Mires esa versión, ¿quién los hechizó? ¿En la iglesia? ¿Qué, qué, ¿Qué palabra pudo haber llegado? Porque la serpiente habló, los envolvió y Eva le trastornaron su mente. Esto es delicado, hermano. Y dice: ¿Quién os hechizó? Y fui a ver la palabra. Es la G, hermano. 940, que es, hermano, dice ahí, Vascaino. Usted lo puede ir a y lo va a buscar. Es embrujo. Significa que lo hipnotizó, que lo fascinó, que lo sedujo. Es traer mal. Eso dice encanto o hechicero. Entonces Pablo llega y le dice a la iglesia de Galacia ¿Cómo es posible que habiéndole yo presentado a Cristo Habiendo comenzado en el Espíritu Ahora terminan en la carne ¿Cómo es posible que yo les mostré la gracia Y ahora ustedes se quieren volver a la ley ¿Cómo es posible que, que conocieron el Evangelio Y ahora quieran regresarse al Antiguo Testamento Eso sabe que es ¿Quién los hechizó? ¿Dónde? La iglesia Hermano con cobertura del apóstol Pablo Ahora en el libro Apocalipsis vimos lo que era en la iglesia de Teatira Hermano ¿Quién cubría la iglesia de Teatira? ¿Eh? Piense bien ¿Quién la cubría? ¿Qué apóstol la cubría? Juan, Juan es el que escribe Apocalipsis y le dice: Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, lo que usted quiera. Pero vimos que en 2 Reyes 9:22 decía que, eh, que también esta Jezabel tenía hechicería. Y entonces en la iglesia de Gálatas lo confronta el apóstol Pablo. Y a la iglesia, hermano, allá de Teatira, lo confronta el apóstol Juan. En la iglesia. Entonces. Vamos a repetir algo que hemos estado en estos días hablando. Por eso dice el Espíritu, ni siquiera lo dice Juan, lo dice el Espíritu. Porque dice: El que tenga oído, cuando usted lee los, los de Apocalipsis 2 y 3, que dice: El que tenga oído oiga lo que quién, lo que el Espíritu dice en las iglesias. El Espíritu Santo es el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces el Espíritu Santo le dice a Tiatira, tengo contra ti iglesia, iglesia con cobertura, tengo contra ti que tú toleras, hey, que toleras hechicería en la iglesia. No es inmoralidad, no, es Jezabel. Jezabel trae inmoralidad y trae hechicería. Por eso yo quiero que, que usted y yo, hermano, hemos hablado de esto. Hay cosas que no podemos tolerar. Si viene alguien de las tinieblas y se quiere convertir, hermano, que hable con nosotros, que quiera una oración, y bienvenido, y que, de, que hermano, que se quite la cobertura de tinieblas y que se ponga la cobertura de la luz. Si le gusta el sacerdocio, que deje el sacerdocio, hermano de tinieblas, y entre al sacerdocio Melquisedec, bienvenido. Aquí está la iglesia de Cristo, aquí está la luz, bienvenido. Puedes entrar, te invitamos, Cristo puede cambiarte, puede perdonarte y puede salvarte todavía. Ahora, pero si viene a, a tirar cosas a, en lo que usted está, hermano, haciendo y el otro, eso pues no podemos permitirlo. Tuvimos una mujer aquí en la vigilia anterior, y salgo yo aquí y la veo, hermano. Vino con unos, con unas plumas aquí. No sé si usted la vio. Con unas plumas aquí, y entonces, hermano, la mandé a llamar yo. Usted dijo que no iba a llegar. Si no va, yo la voy a traer ahí. Entonces ya llegó. Y entonces, eh, eh, hola pastor, ¿cómo está? ¿Qué cree que le dije yo? Ay, oh, ¿cómo está? Gusto saludarla. Pocajontas. Yo le dije, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿A qué veniste aquí? Esta es la iglesia de Cristo. Y entonces, hermano, empezamos a hablar. Porque venía, ¿sabe qué hacía? Estaba ahí, se salía. Una bolsa así grande que trajo, los de seguridad no estaban ahí, algunos hermanos que lo vieron, con siete, ocho pares de zapatos. Iba al baño, se quitaba uno, se ponía otra vez y venía. Hermano, eso no lo puedo tolerar. Pero eso no lo puede tolerar usted tampoco. Si de pronto llega alguien, dile usted recibió a Cristo, sí, verá que usted es algo así, rarita, sí. ¿Quiere recibir a Cristo? No. Entonces, ¿sabe qué? Vino al lugar equivocado. Jezabel, has venido al lugar equivocado. Todo lo que vengas a sembrar aquí, tú lo vas a cosechar. Si vienes a tirar maldiciones sobre ti, van a caer. Eso no lo podemos tolerar. Si eso es lo que dijo el Espíritu, ¿sabes qué iglesia te atira? Tengo contra ti que toleras. Sabes que es hechicera y la dejas que llega a la iglesia. ¿Sabe qué? Hasta profetizaba. ¿Qué le parece? Entonces atacaba, hermano, a la iglesia. Estaba, se, se disfrazan de ángel, hermano, de, de luz. Fíjese que voy a, voy a cerrar, pero hermano, vamos, vamos a reprender en el nombre de Cristo. Ahora, estaba estudiando esta tarde y fíjese que me llamó la atención. Ya me pasé, Dios mío. 10 minutos, 12 minutos. Ay, Dios mío. Pero en la mañana solo prediqué 45. Pero, mire, pues, mire, mire. Es que apunté esto, apunté esto. Solo se lo quiero ver. Hice un listado de todos los que, hermano, confrontaron las tinieblas. En lo que yo vi aquí era Moisés, Daniel, Elías, Jeú, Felipe, Pablo, Josué, Eliseo, Pablo y Juan. Y entonces dije, dije yo bueno Moisés profeta Daniel profeta, Elías profeta Jehú era un rey, Felipe un evangelista Pablo un apóstol, Josué un conquistador Eliseo un profeta, Pablo Hermano un apóstol y Juan un apóstol Pero entonces de pronto me di cuenta Que en los días de Jezabel estaba Hermano Elías Y entonces me di cuenta Hermano que Jehú Llevaba a Jehú Elías le trasladó No solo Eliseo sino Le trasladó también Hermano, su, su, su comisión, su oficio. Entonces Jehú era del espíritu de Elías. Felipe hacía, hermano, caer fuego del cielo. Era del espíritu de Elías. Elías también lo hacía. Pablo, para mí, se fue sin ver muerte, como Elías. Era del espíritu de Elías. Eliseo, el doble de espíritu, era del espíritu de Elías. Juan, hermano, del espíritu de Elías. Entonces me di cuenta que para rechazar y confrontar tenemos que tener ese espíritu de Elías y recuerde que el espíritu de Elías hermano se va a manifestar antes que venga el Señor ahora mire voy a mire ahorita le voy a ese es el resumen si se durmió durante todo el culto tómele una foto y lo va a estudiar a su casa pero, pero yo quiero que usted lo vea cómo se infiltró de Génesis hasta Apocalipsis y sabe que estaba hoy leyendo pero ya no me daba tiempo y aquí tengo uno de mis apuntes, y aquí puse, en la casa se metió en la casa de quién? En la casa del pródigo. ¿Sabe qué le pasó al pródigo? Le trastornaron su pensamiento. ¿Cómo era posible que estando en la casa del pan, piense en la casa, en la casa de mi padre haya abundancia de pan? ¿Cómo es posible que dijo este viejo no se muere, yo me quiero mi herencia y me voy? ¿Cómo es posible que dejó la casa para ir a prostituirse? ¿Cómo es posible, hermano, que que haya terminado ahí, hermano, apacentando cerdos? ¿Qué le, le trastornaron su, su mente? Tenemos que cuidar nuestra mente, hermano. Entonces, hermano, se metió en la política, en el reino, mire qué cosa, en regiones, en objetos, en comida, en drogas. Pero lo tremendo es en iglesias también. Y la orden no mía. Sino del Espíritu y el Señor es el Espíritu es no toleres. No lo podemos tolerar. Le voy a rogar que se ponga de pie, porque vamos a ministrar. No voy a invitar, no, pero vamos a ministrar. Solo vamos a ministrar. Yo quiero que usted se vaya equipado. Y sabe que hermano, por favor, sabe que quiero. Mire, que entre en reposo, tranquilo, que vaya con paz. Ninguna predicación, ni ninguna profecía es para ponerle miedo a nadie. Estamos del lado, no del que va a vencer, del que ya venció. Y usted fue llamado a desarrollar sacerdocio. Usted ya conoce esta verdad. Si ya la tiene ahí, no podemos tolerarlo. Le voy a rogar, porque vamos a, vamos a orar todos, que su mano derecha, sobre el hombro izquierdo de la persona que está a la par suya. Porque vamos a hacer una oración con toda la iglesia. Servidores, ustedes ahí, alínense ahí también. Tú también, los que están en las puertas, alínense. Los de alabanza, alínense. Las que están en el coro, alíñense. Todos, todos nos vamos a alinear. Porque vamos a tomar autoridad. Pero oiga, a tomar, porque la autoridad ya está dada. Hay un pasaje: solo búsquenme ese pasaje, creo que está en Lucas. He aquí os he dado autoridad. Dice hermano, contra serpientes y escorpiones. Sí. Lucas capítulo 10, verso 9. Lucas 10, verso 9. Yo quiero que por favor el que lo tenga. ¿Alguno de ustedes ya lo tiene ahí? Lucas 9 He aquí os he dado. A ver. Es que quiero que lo leamos. O si no, alguien que lo ponga en la pantalla Solo para que lo leamos y luego ponemos esto de nuevo A ver, abre tú ahí Lucas 10, 9. Lucas 10, ah 10, 19, Lucas 10, 19 A ver, léelo despacito Mirad, os he dado autoridad Para hollar sobre serpientes y escorpiones Y sobre todo el poder del enemigo Y nada os hará daño Ok, por favor, por favor Quiero que usted lo vea en las pantallas Primero dice Mirad, como el que dice ¿Sabe qué es esto? Esto es como cuando uno Atravesaba aquellas líneas del tren Alto, mire y oiga Como el que dice, no puedes pasar así rápido Pasad despacio, pasad despacio Mirad Dice, os daré No No dice os daré Daré Es tiempo Futuro, en algún momento, en algún culto, Orar, y una, y tal vez con el tiempo, si te portas bien, te lo voy a dar. No, 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 os he dado. Os he dado es tiempo pasado. Ya es algo otorgado. Os he dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones, esos son entidades del mal. Y sobre todo el poder del enemigo, no sobre alguno, sobre todo el poder. Hermano, si ya hay un texto que yo quiero que se lleve, que se lo grabe, que lo escriba, es este. Lo tenía que haberte, hermano, puesto ahí, pero el Espíritu me lo puso ahorita aquí. Sobre todo el poder del enemigo. Y luego, y con cuidado porque te pueden hacer daño. No te metas con las tinieblas porque te pueden hacer daño. ¿Cuántos dicen amén? Vea que no dice así. ¿Qué dice ahí? Te di autoridad ya para que hoy es ahí. Hollar es poner sus pies encima. Ese es hollar. Y luego, ¿qué dice? Hermano, dice que vas a oír serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, sobre todo el poder del enemigo. Y entonces, no te llenes de temor, no, 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 porque ¿saben qué? ¿Saben qué dicen algunos? Diablo, yo no te reprendo, no me meto con vos, no te metas vos conmigo, eh, hermano. Una vez hablé con un hombre que tenía como unos 20 años del Evangelio y me dijo, yo no me meto porque si no el diablo se mete conmigo. Y yo le dije, mira, ¿y eso? Tenés 20 años de estar en el Evangelio y no lo has leído. Nada os hará daño. Diga conmigo, nada me hará daño. Nada me hará daño. Nada me hará daño. Él nos ha dado autoridad sobre toda serpiente y escorpiones. Y sobre todo el poder del enemigo. Ah, ¡Qué lindo! Y nada nos va a hacer daño. Miedo, nada. Temor a Dios, todo. Pero al enemigo, no, hermano. Ya fue vencido. Y a usted le han dado autoridad. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo. Estamos delante de ti, Señor, esta tarde. Como una iglesia, como un solo hombre cada mano, Señor, sobre los hombros de cada uno, en el nombre de Cristo. Aquí están, Señor, nuestras manos que van girando en todo el templo, de norte a sur y de este a oeste, en el nombre de Cristo. Ponga las manos sobre el que está la par suya. No importa si es niño, no importa que sea una hermana, que sea un servidor, póngalo ahí. Por favor, no, no perdamos la autoridad. No perdamos. A ver, por qué no se acercan un poquitito ustedes aquí. Acércate. Acérquense un poquitito. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Hermano, que nadie, nadie se quede, por favor. Todos, no vaya a romper esta, esta atmósfera. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo, esta tarde estamos delante de Ti, Señor. Hemos recibido Tu buena palabra. Sabemos que nada nos hará daño, que estamos del lado de la luz y que la luz erradica toda tiniebla. Mi vida, el ministerio, el crecimiento y el desarrollo están en Tu mano. Sabemos que al que nos bendice, Tú lo bendices. Y al que nos maldice tú lo maldices, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora entiendo tu buena palabra. Ahora declaro victoria. Ahora sé que estoy del lado de la luz. Ahora sé que soy victorioso, que estoy protegido y declaro victoria. Declaro desarrollo, crecimiento. Desde ya reprendemos miseria y pobreza. Somos prosperados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Amén. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios lo lleve con paz victorioso. Mire, con paz y con bendición. Contra mí. No Gloria a Dios. El enemigo. No podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hijo. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria.